Tenemos este circuito, ¿vale? Esta es la salida y se tira hacia aquí. Voy a hacer la gráfica de la velocidad con el tiempo de este circuito, ¿vale? Cuando pasan por aquí, irán a una velocidad bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan una recta y aquí ponen el kers y tiran a tope. Entonces, voy a poner que aquí son 250 kilómetros por hora, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Si llegan a la curva, tendrán que bajar la velocidad, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Va un ratito 250, luego baja por la curva. Luego, en esta recta, subirá la velocidad un poquito, pero no tanto porque bien pronto tiene esta chicane, ¿vale? Entonces aquí en la chicane mantiene la velocidad constante, luego acelera un poco aquí, pero muy poquito, y luego desacelera otro poquito para tomar esta curva. En esta recta no es muy larga, pero sí que puede acelerar un poco. Y luego tiene que frenar otra vez para tomar la chicane a velocidad constante. Luego, en una curva bastante larga como esta, puede acelerar un poco, no mucho, pero sí seguir a la misma velocidad un poquito. Llega a esta recta donde acelera un poquito más y luego cuando llega a esta curva larga, frena un poco y toma la curva a la misma velocidad. Luego tiene una recta larga donde puede acelerar, luego otra curva larga donde frena un poquito, pero no mucho, y luego por fin acelera para ponerse al nivel de 250, que era el que tenía al principio, y hacer esta recta larga a esa velocidad. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué? Súper divertido. Va rápido, frena, baja, acelera un poco, chicane, acelera un poco, curva, baja, sube un poco en la recta, baja otra vez porque tiene una curva, curva larga, velocidad media, recta, velocidad alta, curva larga, velocidad media, curva larga, velocidad media. Y por último, acelera a tope para la recta larga. ¿Qué dices? ¿Que es recto? No pueden. Si acaso pueden pisar un poco la qué? El piano. Pero un poquito nada más. Otro caso de la vida real. Venga, ciclismo. Vamos a poner. ¿Veis alguna vuelta ciclista o no? No, ¿no? Pues normalmente ponen el perfil de la etapa. ¿Qué es el perfil de la etapa? Es cómo es la etapa. Vamos a poner una etapa de montaña donde normalmente empiezan en llano, tienen un pico más o menos largo, baja un poquito, luego un pico un poco más exigente y luego por último tienen un pico todo grande y terminan en alto. ¿Vale? Eso es el perfil de una etapa ciclista. Salen en llano, tienen un pico donde van, tiene poca pendiente, no es muy exigente, luego tienen una bajada, luego otro pico un poco más exigente porque la pendiente es mayor y por último una subida bastante pronunciada. ¿Cómo es la velocidad? Pues al principio van a tener una velocidad muy alta hasta que llegan a la primera subida, donde la velocidad no va a poder ser tan grande, pero va a ser más o menos grande. Luego en la bajada van a subir un montón la velocidad hasta que llegan a empezar a subir otra vez, donde la velocidad va a bajar por debajo de esta, porque este pico
tiene más pendiente, entonces van a subir más lento. Cuando terminan el pico van a subir mucho porque están bajando. Y por último, cuando lleguen a la otra subida, van a tener una velocidad muy baja porque ya van a terminar y la pendiente es muy alta. Entonces van casi parados. ¿Veis la relación que hay entre la pendiente y la velocidad? Si van bajando, aumentan la velocidad. Si van subiendo, disminuye la velocidad. Qué bonita es la matemática. Y ahora,